Como que esto parece un poco lo que vendría siendo una poronga. Pará, bancame un toque, no me pegues, que me quiero curar con este cuerpo que me acabo de encontrar en el piso. Bancame que me curo, no me pegues. Listo, ya está, muchas gracias por esperarme, ahora volver a la pelea. Acá cuando se pone poderoso, se pone poderoso. Acá me va a hacer mierda. Guarda, no te caigas. Por cierto, el juego es tan difícil. Guarda, no te caigas. No te caigas. Dios. Estoy empezando a pensar que capaz estaba exagerando. Capaz los juegos de Platinum no están tan buenos, ¿no? Como... Es verdad, hay un truco, no le puse la música a las otras partes del juego, pero hablando de música, siento que la música no pega para este juego, cosa rara de Platinum porque siempre elige la mejor música, por ejemplo en Rising. La canción tiene sentido, esto claramente habla sobre que pese a las diferencias ideológicas que hay entre Raiden y Armstrong, no son muy diferentes el uno del otro, siendo ambos extremistas, y gane quien gane no va a ser muy diferente, porque ambos van a terminar afectando a distintos sectores. Al ellos darse cuenta de esto, su pelea deja de ser por el país y pasa a ser por el simple hecho de que ambos se quieren muerto el uno a otro. Fly Me to the Moon es una canción creada en 1954. No tendrá tanto que ver su historia con Bayonetta, pero fue adaptada para que la melodía quede con las demás canciones junto con la estética del personaje y del juego en general. Como dije, su historia y letra no tendrán mucho que ver ya que salió muchos años antes, pero en un sentido literal trataron de darle un significado porque para el final del juego ella va al espacio. Ahora con esto aclarado, ¿puede alguien explicarme por qué cuando estoy peleando en el Nier Automata suena esto? No tiene ningún sentido, no entiendo. Ahora hablando más en serio, el video empezó con el personaje caminando porque es lo que más se hace durante este juego. Si se preguntan qué pasa con el combate de este hack and slash, no lo mostré porque es simple, muy simple. Y me parece raro siendo un juego de Platinum. Por eso la comparación con los otros juegos. No es Senran Kagura, pero se entiende lo que digo. Te la pasás más caminando de un lugar a otro en un mundo abierto medianamente vacío y limitado que peleando. Son muy lindos los escenarios y todo, pero son más lineales que la mierda. Cosa rara porque es un mundo abierto, pero siempre te terminás encontrando con una pared invisible. Hoy voy a ir por acá. Bueno chicos, no se pudo, ¿qué se le va a hacer? Hay escenarios variados, como por ejemplo el bosque, el desierto o una cueva, pero vas a poder explorar poco y nada, porque al lado tenés el minimapa que te dice para dónde tenés que ir, que por cierto me lo tuve que sacar porque es una mierda, más imprecisa y molesta que la concha de su madre, y después me lo tuve que poner de nuevo porque encima el mapa original también es una poronga, o sea, mirá lo feo que es, Dios, qué asco, sacámelo de acá. Pero si hay algo que me molesta mucho más que este mapa de mierda, es sin duda... ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Nainés? 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 ¿Qué mierda te pasa?
aquí. ¿En serio? ¿En serio está esto en el juego? ¿En un juego de 2017? Yo no te puedo creer que esto sea actual. Esto es de ahora, es de hace poco. ¿En serio? ¿Quién fue el atrevido que hizo esto? Qué falta de respeto. Yo no te puedo creer. O sea, con la tecnología y todo que tenemos ahora, te ponen esta mierda. ¡Sácamela de acá! ¡Rey del culo! ¡Rey del culo! ¡Bastante superior al de esa puta de mierda! ¡Sí, sí, culo, sí! ¡Sí, yo le doy! ¡Pero chupame la pija, Rubén! ¡Mentira, sos mujer ya!